Confirman en Francia que se apuesta por la institución de Macron. Bueno, esto es una noticia de prensa latina, de Cuba. Vienen ah, a los tumbos, Macron, ¿no? Un poco. Y Macron está. está compliqué. A ver qué pasa. Esta semana eh, la izquierda quiso formar gobierno. ¿Te acordás que hubo todo un lío hace poco que ganaba la derecha, que finalmente ganó la izquierda? Bueno, las legislativas termina ganando la izquierda, pero no consigue mayoría. Entonces tiene que haber que formarse gobierno. Para tener un primer ministro. ¿sí? La izquierda propuso una candidata, Lucy Castets. Ese es el que presentó la izquierda, el que propuso la izquierda, y Macron la vetó, no la aprobó. Entonces, ahí la izquierda dijo: Che, pero pará, nosotros nos habíamos aliado para frenar a la ultraderecha. Y ahora que nosotros ganamos las elecciones, vos me estás vetando a mi candidata. Claro. ¿A qué estás jugando, Emanuel? Claro. ¿Me entendés? Está jugando a la de él. Entonces, está dividido en tercios, digamos, ¿no? Izquierda, derecha y centro. Bien. Yo creo que lo, lo, lo he planteado así en cuando cuando hablamos de Francia. Macron, con la jugada de aliarse a la izquierda y hacerle frente a la derecha, se quedaba él en el centro y desde ese lado podía pivotear. Entonces, quizás desde una posición minoritaria, porque quedó, creo que quedó segundo al final o tercero. Pero es una posición minoritaria, con, poco, con poca imagen positiva, inclusiva y todo. El tipo se queda con el resorte del poder para tirar para un lado o para el otro. Entonces, está jugando a eso. Bien. Está jugando a eso. Muy inteligente como político, la verdad. Muy inteligente la jugada de Macron. La verdad que con un 15% de apoyo del, del, de la gente, sigue siendo, sigue siendo el, presidente, presidente y manejando presidente. los hilos de la política. Bueno, ¿qué pasa? La izquierda ahora le dice: monstruo, escúchame. Nosotros teníamos un arreglo. Trutubom. Tudo bon, todo legal, qué sé yo, pero ahora vamos a ir por tu cabeza, le dijeron. No es probable que prospere esto, sí, porque eh, la verdad que la, quizás lo, quienes están impulsando esta destitución de Macron es una posición minoritaria, es un ala más extrema de la izquierda, eh, pero sí hizo mucho ruido y está generando problemas, y llaman a una manifestación el 7 de septiembre. Y ya sabemos cómo son las manifestaciones en Francia. Son, sí. La gente sale. La gente sale en Francia. No sé si, capaz que a veces no lo vemos tanto por acá porque no le da mucha bola, pero en Francia se pica. Entonces, se está caldeando el ambiente en Francia. Macron está jugando con fuego. Eh, no le quiere dar el gobierno. Tiene que, tiene que nombrar a un primer ministro, ¿no? Que, que sea a cargo del Parlamento, digamos. Tiene que cohabitar un gobierno porque no puede poner a alguien. De, de su partido eh, eh, como primer ministro, entonces tiene que negociar. Bueno, en esa negociación que tenía acordada con la izquierda, bueno, aparentemente le dijo, muchacho, no va a ser con ustedes. Vamos a ver qué pasa. Que... Lo claro, es no, es es no cagaron que ellos solos. Claro, es esa, es esa. Lo cagaron que ellos solos. Estuvo rosqueando fuerte y, y bueno, nada, los durmió.